Para entender el papel que juega el casting en Unreal Engine es necesario entender primero lo que son las herencias. Unreal es un sistema que funciona a partir del concepto de herencia entre clases y siempre que creamos una clase blueprint tenemos que asignarle una clase padre de la que herede. Y aunque se pueden usar clases C ⁇ sin herencia, estas pierden todas las funcionalidades que aportan las macros de Unreal C ⁇ Así que podemos considerar que Nada en Unreal está fuera del sistema de herencias. En un proyecto es muy probable que trabajemos con distintos objetos que hereden de un mismo padre, y el uso del CAST es el modo de verificar si el objeto desde el que estamos llevando a cabo alguna acción es o no el objeto que queremos que la lleve a cabo. Así que CAST o CAST es un sistema de verificación en tiempo de ejecución que comprueba que el objeto al que se le aplica es el objeto concreto al que queremos que se le aplique vamos a verlo en un proyecto de tercera persona Blueprint y con Starter Content en el que vamos a añadir una nueva clase Blueprint que hereda de GameMoveBase a la que vamos a llamar BP Game puntos, por ejemplo, editamos y vamos a llevar a cabo alguna modificación esta es la jerarquía que hemos creado. BP Game puntos puede referenciar a su clase padre para acceder a su contenido, pero le vamos a añadir una variable y una función propias. Si intentamos acceder a ellas con la referencia a su clase padre, tendremos un error porque no las encontrará. Así que para poder utilizarlas en nuestro Blueprint, tendremos primero que usar CashTo para referenciar a la clase hija y poder acceder a sus contenidos propios. Vamos a añadir una variable a la que llamamos gamePuntos y de tipo integer. Y una función a la que llamamos addGainPuntos y le añadimos un parámetro input al que llamamos puntos de tipo integer. Esta es la implementación de la función addGainPuntos. Que toma el valor que tenga la variable gamePuntos, le suma el valor que tenga el input puntos que tenemos que indicar al llamar a la función y lo configura como el nuevo valor de gamePuntos que mostrará en pantalla con print string. Tenemos la función completa, ya podemos compilar y guardar y volver al editor. En el editor vamos a world settings game mode override y vamos a sobreescribir el game mode con el que hemos creado nosotros BP Game Mode puntos. Ahora vamos a crear una nueva clase Blueprint derivada de Actor y a la que vamos a llamar BP Recoger. La editamos y pulsamos en Add Component Static Mesh y seleccionamos como Static Mesh SM Statue. Vamos también en Element 0 cambiar el material por M Metal Gold, por ejemplo. Y más abajo, en colisión, modificamos el preset a Overlap All Dynamic. Vamos ahora al Event Graph. El evento que va a desencadenar la relación es Begin Overlap, cuando alguien entre en contacto con esta estatua. Ya vemos como aquí incluye un pin azul a Other After, que es el otro actor que tiene que entrar en contacto. En este caso, queremos que sea el jugador. Y en esta plantilla que estamos utilizando es el third person carácter, el pin que representa al jugador. Así que tenemos que hacer un cast to para asegurarnos que sea de todos los posibles actores que puedan entrar en contacto con la estatua el jugador el que entra en contacto. Aquí tienes un primer ejemplo de cast to. Ahora necesitamos acceder al game mode, lo que podemos hacer con el nodo get game mode. De momento vamos a ver lo que ocurre si hacemos desde aquí un cast to a Game mode Base, la clase padre, con destroy after, podemos compilar y vemos que funciona. Aunque aquí aparece una nota importante para entender lo que ocurre, que nos dice que no necesitábamos usar el cast to, porque el GetGameMode ya está en Game mode Base. Tenemos que hacer el cast to a esa clase hija. Si en lugar de aquí quisiéramos acceder a la función addGamePuntos al no tener aquí marcado con test sensitive aparece, pero si intentamos enlazarlo nos aparecerá un error, porque lo que tenemos que hacer es el cast to ABP game puntos, nuestra clase hija, y con esto ahora sí vemos cómo podemos indicarlo como objetivo y terminamos añadiendo destroy after. Aquí es donde llamamos a la función y podemos darle un valor a puntos que será el que vaya aumentando vamos a poner por ejemplo 50 compilamos vemos que lo hace de modo correcto en el editor arrastramos y soltamos unas cuantas estatuas en el escenario ejecutamos el juego y observa como cuando entra en contacto va aumentando la puntuación en 50 y desaparece